pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Atalayas. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Leía esta porción de la Biblia y como cada vez que llego a esta parte hay algo que me llama la atención. ¿Y qué es eso que me llama tanto la atención? Pues el hecho de que Pablo, estando aquí tratando temas tan trascendentales e importantes como la resurrección y la transformación que sufriremos aquel día, haga hincapié en algo que tan aparentemente es carente de importancia como el hecho de que aquel día se tocará una trompeta. En verdad, hay muchas cosas que para nosotros no aparentan ser tan importantes, pero que luego vemos que en la Biblia se trata con ellas de una manera sumamente especial, y en este caso es el hecho de que ese día se tocará una trompeta. Para avisar de un peligro o como reclamo para reunir al pueblo, entre otros, el toque de trompeta fue algo que el pueblo de Israel usaba a menudo desde su deambular por el desierto durante el Éxodo hasta ya bien avanzado su establecimiento en la tierra prometida. Se nos dice que aquellos que fueron escogidos por Dios como atalayas de su pueblo harán sonar la trompeta cuando el peligro se acerque. Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 2 al 6. Si tomamos estas palabras como una referencia de la importancia y responsabilidad que conlleva definirnos como cristianos, el asunto de que al final se tocará trompeta puede tomar otro cariz. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Una responsabilidad que va más allá del mero hecho de dar testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Una responsabilidad que tiene que ver con el hecho de que hay vidas de las que somos responsables. Hace unos días hablaba con un amigo y hermano, y este me hablaba de que él veía como en visión que cientos y cientos de personas caminaban hacia la perdición eterna. Por lo que me comentaba de lo bueno que sería que alguien fuese a hablar con esa gente para evitar su perdición. Yo intenté hacerle entender que posiblemente ese hombre fuese él, pues fue él concretamente a quien Dios le mostró tal necesidad. Si Dios te muestra que tu hermano tiene hambre, dale tú de comer. No busques que otro cubra la necesidad que Dios te ha mostrado a ti. No menosprecies lo que Dios quiere hacer con tu vida y en tu vida.
Podemos pensar que ciertos héroes de la fe retratados en la Biblia, que nombres como Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Lucas o Mateo, entre otros, fueron una rara especie de humanos que existieron en una remota época y que su estirpe se extinguió. Permíteme decirte que esto no es así, que estos hombres eran hombres como cualquier otro hombre o mujer que tú y yo podamos conocer, con la salvedad de que un encuentro personal con Cristo cambió sus vidas para siempre. Jesús, en cierta ocasión, se cruzó en su caminar con 10 leprosos a los que sanó de su enfermedad. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Pero con uno de ellos sucedió algo especial. Uno de ellos fue llamado a ser uno de esos atalayas, alguien a quien se le dio el privilegio y la responsabilidad de preocuparse por el destino de aquellos con los que un día compartió el camino. ¿Ha puesto Dios en tu corazón tal cosa? Si es así, sal a los caminos, toma tu trompeta y haz sonar la voz de la trompeta, pues el día del Señor se acerca. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Libro del profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.